Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, hoy me levanté, ahora me voy a poner a editar y a desayunar. En este grano que lo exploté y se quedó con una cascarita ahí, bueno, no lo tocaré. ¿Saben que pedí turno en la pelu? Porque yo me mandé castaño arriba del rubio. Y ahora se me está poniendo medio rojizo. Está muy lindo el pelo, pero se me está poniendo medio rojizo. Entonces saqué turno en la pelu para ver cuándo me lo puedo hacer tipo bien. No quiero volver a rubio por ahora, ni en pedo. Me encanta el castaño. Y me siento muy cómoda. Como que el rubio tenés que estar como muchísimo más pendiente del matizador, de... Me embola. Pero me gusta, pero me embola. Después me toca hacer el service de las uñas. Yo no puedo creer que ya pasaron casi 20 días de que me hice estas uñas. No sé cuándo pasa el tiempo, o sea, me puse a contar, digo, tengo un poquito de crecimiento. ¿Cuánto pasó? Si fue como la semana pasada, 20 días. Así que bueno, mañana tengo turno para cambiarme las uñas. Estas son mías igual, no son postizas ni esculpidas, pero bueno, me las tengo que cambiar, o sea, el diseño me las voy a cortar un poco. Porque ya están demasiado largas. Están sanas y todo, pero están muy largas. Mañana me las voy a cortar un poquito y voy a cambiar el diseño. Seguramente será rosa otra vez, porque estoy amando el rosa fuerte otra vez. Y mañana también. Bueno, no les voy a contar el día de mañana. Mañana, véanlo. Carajo, mierda. Bueno, acá tengo paquetes. Hay 8 para llevar. Esta es una caja porque no entraban todos, sino. Así que bueno, muchas gracias gente, casi todos son pedidos mayoristas, así que no lo puedo creer. Si quieren hacer pedidos y también quieren agregar sus, mis aros a sus emprendimientos y revenderlos y eso, escríbanme en Sweetie Arts. Tengo super precios para emprendedores y reventa, así que escríbanme. Voy a llevar esto al correo. A ver ella con su cartera. Me da vuelta. ¡Ay! ¡Qué bonita! Sí, me queda preciosa, la verdad. Me encanta. Bueno, estoy llegando a casa. No sé si pueden ver que tengo el pelo rojo. Literal. Yo no sé si es por la crema que me estoy poniendo de L'Oreal, que me lo tiró tipo a ese color, o si ya se está tipo lavando y está quedando ese color por la base que yo tenía. Pero no, el otro día Lauti me estaba sacando fotos de noche cuando salimos y me dice, mira, tenés el pelo rojo. Y yo, ¿qué dice, señor? Y ayer mami me dice, tenés el pelo rojo. Y yo, ah, bueno, ya son dos personas que me lo dicen. Y me puse a editar el video y efectivamente tengo el pelo rojo. Entonces llamé a la peluquera y le dije, tenés que hacer algo con este pelo. Y bueno, tengo turno el viernes. Así que el viernes me van a acompañar a hacerme castaño. Encima a la madrugada. Sí, a las 9 de la mañana. O sea, me tengo que levantar como a las 8. Pero bueno, ustedes me van a acompañar. Ustedes son la mejor compañía que Mel Celeste tiene. Me compré de nuevo la Paradise, la máscara. Sí, estoy con unos granitos porque uno, me está por venir. Dos, estoy estresada. Tengo muchos pedidos mayoristas. Entonces, nada, me salen granos. Porque después agua, estoy tomando mucha agua. Frito no como. No sé. Hoy comí frito, hoy comí una milanesa. Pero generalmente como al horno, porque no me gusta la comida frita. ¿Qué iba a decir? Ah, me compré la Paradise, la máscara de pestañas Paradise. ¿Se acuerdan? La Paradise, mi máscara de pestañas favoritas. Yo me voy a comprar la Sky High de Maybelline, que todavía tiene. Pero las primeras impresiones, joya. Ya después cuando la vas usando, me gusta más la Paradise. Y me compré un delineador nuevo que lo vi en TikTok. Que es genial porque llorás y es a prueba de agua y todo y no se corre, así que después lo vamos a probar. Soy una mezcla entre Hermione, soy una mezcla entre Mérida, porque soy un poco, tengo un poco rojo el pelo. No sé. Crota me define. Miren este pelo. O sea, está hermoso, pero está así. Pero bueno, si es algo que a mí me la baja, o sea, que me hace sentir fea, es el pelo. Yo puedo tener repateada la cara, pero tengo el pelo inflado y yo me siento la persona más fea del mundo. Acá estamos para mostrar las compras que hice hoy, pelotudeces. Me olvidamos de algo. ¿Qué? La tacita. Bueno, ¿por qué tan exagerada? Me compré gomitas. Estas gomitas
son un 10. Las amo. Las compré una vez en el cine y mami no quería probar. Hacía acting así. Después las probó y está más fanática que yo. Gomitas. Después compré Bichu. ¿Cómo no? Solo quedaban 3 paquetes y me los traje. Así que más tarde los vamos a abrir. Y me compró mami estas pastillitas. Que estas son las que yo decía que venían en las botellitas cuando yo era chica. Eran así. Sí, ya sé. Las que venían en las botellitas ahí. Pero eran chiquititas las otras. Te tenías que comer como 20 para hacer uno de estos, ¿entendés? Pero bueno, son como los flicks de golosina. Después fui a la librería porque me hacía falta un acrílico que uso siempre, que es el AD tono rosa country. Con este hago todo lo que es flores, dados, todo, chupetines rosa, todo. Todo lo hago con este. Y me tentó un cuaderno nuevo para anotar los pedidos. Y me traje este, que me pareció hermoso. Estaba entre este y otro que era de otra marca. Pero este me gustó, dice, deja que la vida te sorprenda. Y es simplemente... Ah, tiene sobre para poner. Ah, mira, acá. Mejor. Sí, mejor. Ay, no te la puedo creer, es blanco. Es blanco. Es liso. Lo cambiaremos. No, miramos que era liso. No sé. Sí. Me quiero morir. Es liso. Qué bajón, Dios. Quería empezar a... anotar los pedidos. Bueno, mañana lo iré a cambiar. Me compré otra lapicera, que yo uso la Bic cristal negra, y un pincel para, bueno, pintar. Después en la Perfu me compré esta, la Paradise. Ya saben que es mi máscara de pestañas favoritas, indiscutible, inigualable. Esta es la versión waterproof. Hay gente que me dice que no le que se la compró por mí y no le funciona, pues se habrán comprado la rosada. La waterproof es la mejor porque no baja el arqueado, así que la color celeste, medio verde, medio celeste, no sé qué color es. Y después vi en TikTok una chica que se compró este Revlon Color State Line Creator, que no se mueve con nada, dice, así que lo vamos a probar, delineador líquido negro. Así que vamos a probar eso. Y después en Mercado Libre pedí anzuelos de acero quirúrgico. Hice otro pedido también de más insumos, pero todavía no me llegó. Hoy me llegó esto nomás. Así que vamos a esperar que llegue lo otro. Y bueno, esas fueron todas las compras de esta tarde. Dios, que la virgen. Están sonando los bomberos para apagar el fuego que siento por vos, mi amor. No sé si estás romántica. ¡Qué romántica! ¡Qué romántica! Sí, mi nieta está romantiquísima. Mirá, estos mates dulce me endulzaron un poco. Hoy estamos en casa porque... Ay, ay. Porque hay que trabajar. Entonces la abuela vino y se va a matecito acá. A la nena. Bueno, gente, son las 2 de la mañana y desde que tomé mate con mi abuela a las 7 de la tarde estoy sin parar, literal. O sea, paré para comer 10 minutos y estoy haciendo aros desde entonces. Ya casi tengo, me faltan 7 pares y los dejé porque me quiero acostar, si no, no me acuesto más, para los primeros días de julio. Y ahora tengo más pedidos, que son como 30 pares o 40 otra vez. Así que bueno, por eso estoy como apurándome para sacarme encima y que entren pedidos nuevos. Este es el cuaderno que yo tengo desde antes. Ven, está como llenito casi. Me quedan muy pocas hojas, pero están todas manchadas, que se me manchó, no sé con qué. Entonces por eso me voy a comprar el cuaderno de hoy. No resultó porque lo compré blanco. Así que mañana me toca hacer las uñas y todo y voy a buscar el otro librito de Disney que va a salir. Y de paso voy a cambiar el cuaderno, ojalá que me lo cambie. Bueno, ya anoté los pedidos nuevos, así que mami, tipo, yo le digo mates y voy contando todos los mates que tengo que hacer, todos los pedidos nuevos, y ahí los anoto. Así que bueno, vamos a acompañarme mientras anoto los pedidos mates. Cinco. Sándwich. 1. Hamburguesa. 2.
Dona. Tres. Chupaleta, una. Rosita, una. Chupetín rojo. Tres. Huevos, dos. Girasol, dos. Tres, perdón. Margaritas, dos. Pizzas, dos. Oreos, dos. Paltas, ya te dije. Mandaría, una. Vaquita, una. Picante, uno. Pato, uno. Y cuatro escarapelas de empanada. Bueno, son 37 pares. Y así es como me organizo, amigos. Aunque no parezca, estoy bastante más organizada que antes. Pero bueno, me cuesta soltar, tipo decir, basta, hasta acá llego, me voy a dormir y mañana sigo. Porque como que quiero terminar todo, pero bueno, no se puede a veces. También tengo que darle bola a los videos y también darle bola a la edición y darle bola a mi Instagram y todo, porque todo es trabajo. Así que bueno, muchas, muchas gracias por apoyarme. Miren, tengo bijú para abrir mañana. Las iba a abrir ahora, pero no tengo el ánimo que se necesita para abrir las gloriosas bijú. Mañana si encuentro voy a comprar más para tener. Ahí hay aros. Por acá hay otro tanto que se está secando. Así que bueno, vamos, vamos viendo. Vamos bien. Y mañana seguro si hay más pedidos. Por eso les digo que quiero como que avanzar, porque si no, obviamente la gente los espera. Hay que hacerlos y tienen que secar. La porcelana tiene un proceso de secado y después de barnizar, y también se tiene que secar el barniz. Entonces lleva un proceso, no es solo hacerlos. Entonces bueno, por eso me voy apurando. Bueno, gracias por estar un día más conmigo. Los quiero mucho. Gracias por comentar los videos, que saben que me suben un montonazo. Suscríbete a mi canal, que YouTube me descuenta de a 200 suscriptores y es un montón. Lo que consigo de poco me lo saca rápido, porque saca suscriptores inactivos. Mucha gente me dice tipo, me suscribí la semana pasada y no vi tus videos, tipo dos días, y YouTube me sacó la suscripción. YouTube está haciendo eso, no sé por qué, con mi canal. Así que bueno, suscríbete, por favor. Gracias. Te mando un beso muy, pero muy grande. Y nos vemos.